23 noches en San Rafael, Mendoza. Salís el 17 de abril, vas y venís en un bus semicama. Te alojas en el céntrico Hotel Rex y disfrutás de las mejores excursiones. Todo por 6.899 pesos. Piñeiro Travel sabe lo que necesitas. Hacé tu reserva al 4-208-8611 o al 4-228-1414. O contactanos por mail a info@amamosviajar.com.ar. Piñeiro Travel te resuelve la escapada de Semana Santa. Yo defiendo estos colores, aceleran mis pulsaciones. Dale Academia, vos sos mi vida. Este amor nunca termina. Bueno, dice así: vayas donde vayas, voy a estar. Tras sí siempre te voy a alentar. Academia, vos me hace feliz. Voy a estar con vos hasta morir. Mi corazón te lo robaste vos. Lo que no entienden, el bojo y el ciclón. Desde pendejo vos sos mi pasión. Daría la vida porque salgas campeón. Ni de casualidad yo cambio estos colores porque yo te quiero a vos. Cae, ¿y Pepo? Sí, va, ¿dónde vas? No importa donde juegue, como sea, y a llegar. ¿Y Pepo, sueño cumplido? Sueño cumplido, amigo, sueño cumplido. Que, relatame eso, decime qué sentiste, cómo, a ver, primero te fuiste antes a saludar a la tribuna, ¿no? Eso, me imagino que ahí ya empezó la emoción. Sí, boludo, porque cuando entré, cuando estaba ahí en el córner, ¿viste? Sí, fuiste Hola. Primero para el córner, sí. Fuiste entré por el córner yo, entré por el córner, por ahí por abajo de la tribuna, ¿viste? Ah, entras por, está bien, por donde sale Racing. ¿Por donde sale Racing? No, por el de Coso, boludo, por el de... Ah, está bien, por la puerta, por entre puerta 12. 10 y 12. Claro, entre la 10 y la 12, ahí. Ah, perfecto. Por donde suelen entrar los médicos. Y cuando asomé los bigotes ahí, ¿viste? Empezó la gente, viste, Pepo, dice, bueno. Y cuando entré al campo, ya caminando, fue algo zarpado, boludo, no sabés lo que sentí, boludo, impresionante la emoción. Y cuando empezaron a cantar usted y la gente, le leo la al Pepo de Racing, lo tengo filmado, eso, boludo. Impagable, y se iba sintiendo sensaciones. A medida que iba caminando, era cosa de... Fue lo más lindo que me pasó, boludo, te juro. A ver, ¿te diste este gustazo? ¿Es la primera vez que entras así al césped con tanta gente? Sí, una vez entramos con el Mono, entramos en un partido, también por ahí, que como nos sacamos un par de fotos, todo ahí adentro. Sí, pero el recital fue primero, ¿no? En tocar. Sí, porque sí. Cuando fue el duelo de campeones lo hizo Melissa Blanco, pero sola, no estuviste vos. No. Sí, claro, qué bien Agapornis, ¿no? Qué lindo. Escuchame, Agapornis, y pasó eso, ¿no? Pasó eso, me parece que sos parte de ya había hace años que viene la cumbia, y sos parte de una revolución donde la cumbia se hizo espacio en estos lugares, y ya dejó un poquito esto de ser popular hacia abajo, y es popular hacia arriba. Es popular ya, ¿entendés? Es en general, ya no, como decís vos, no hay una grieta para la cumbia. Igual sí, viste, algunos prejuicios tenés siempre, viste, pero yo creo que está bueno porque, qué sé yo, es integrar a un género musical que viene bastante prejuiciado ya, e integrarlo de manera masiva así, para mí está recopado, ¿no?
¿Sabes, Pepo, que acabas de lograr algo que nunca había visto en este estudio de Racing 22, que es el chino emocionado? O sea, el chino te está hablando y está más cerca de llorar. Yo no sé si es porque está viejo o porque realmente te quiere mucho. Hay una emoción que es que el Pepo me saludó cuando, en un momento del cosi, todavía no me, los oídos me sigue la voz del Pepo, pero ya me estoy acostumbrando, ya largo la emoción. No, sinceramente no sé si es para decirlo al aire, pero nada, me emociona que un tipo que lucha tanto por mejorar su vida, que quienes lo conocemos durante años, nada, el crecimiento que tuviste, capaz que no se ve atrás de todo esto, el cuidado que tenés con tu vida personal, el cuidado que cómo te dedicás al laburo, que no es un laburo fácil, más allá de lo que parece, ¿no? Sí, no es tan a veces, viste, vos ponés hasta tu vida en riesgo, en los viajes, en las rutas, de noche, ¿viste? Es un laburo que tiene su parte de diversión y su parte de tensión también, ¿viste? Es como que se vive muy muy bien atento todo el tiempo, más cuando vos estás a cargo de un montón de cosas que te tenés que ocupar y que no podés delegar. Es como que te ayudan a ir creciendo día a día, y bueno, y uno trata de ir creciendo y siendo mejor persona todos los días y dedicarle al laburo lo que le tenés que dedicar y a divertirte lo que le tenés que divertir para tratar de tener un equilibrio y no que se te explote la cabeza también. Pepo, ¿sí? Antes de meterme con... A ver, más allá del show que hiciste el domingo, que imagino que tendrás muchos momentos grabados, no sé, la gente de Racing quedándote con tus canciones, te quiero preguntar por el tema de hoy, de las canciones que se hagan de acá a un futuro. Por ejemplo, tenés a Melisa Blanco dentro de la banda, y dentro del contexto social que hoy se ve con el feminismo y con la lucha social de las mujeres, ¿influye en algo en hacer las letras, por ejemplo, hoy? ¿En pensar qué escribir? Sí, un poco, igual, viste, nuestra esencia es un poco el descanso, tanto para los pibes como para los vagos, como para las niñas. Está bastante sensible el tema, por eso es la pregunta. No, pero sabes que la gente por ahí entiende lo que hacemos nosotros como no agresivo, ¿entendés? Nosotros no... ¿Saben diferenciar? En ningún... Sí, es más, la gente sabe que yo apoyo todos los movimientos feministas. A mí me parece que es hora de que nos pongamos un poco en el lugar de la mujer y que no le faltemos el respeto mal, ¿entendés? Yo creo que mis canciones en los boliches la cantan las minas, entendés, como si o sea, las cantan las mujeres tanto como los varones. No es que las mujeres, cuando yo canto un tema que dice los flecos de la empanada sin desfilar, las mujeres se dan vuelta y dicen, ay, ¿qué hacen? No, pero gritan como si fuera, no, saben diferenciar el arte de los movimientos sociales. Exactamente, ¿entendés? Nosotros no. Pepo, no. ¿Te toca hacer presentaciones para empresas y también cómo es el ambiente ahí? Se ponen de la tanga, boludo. Cuanto más cheto, más peor. Más quilombo, ¿no? ¿Cómo viene la fama y el tema de las fotos, no? Porque ya, uno, te digo lo que nos pasa, quienes te conocemos siempre, mandame un videíto. ¿Cómo llevas esto de bueno, uno me imagino que como persona también debe tener un límite, puedo hacer 1, 2, 5, 10 por día, pero ¿en qué momento decís, bueno, che, paro porque me estoy volviendo loco? No, los respondo, pero los hago cuando tengo tiempo. No permito que interrumpan nada de lo que yo estoy haciendo, quizás, ¿entendés? El que pide tiene que saber esperar y que saber que en algún momento le va a llegar. Sí, Pepo, sí. Te pregunto más ahora por el tema de los shows, ¿no? De un boliche, de algún recital. ¿Afecta mucho la situación del país? ¿Cómo venís con el tema de agotar localidades, de llenarlo, el tema de manejar los precios? Eso nosotros no lo manejamos, porque nosotros no tenemos nada que ver con la venta de entrada ni nada de eso. Nosotros vamos al lugar, nos contrata el dueño del lugar y si se larga una lluvia terrible y van 10 personas al show, yo tengo que tocar para las 10 personas ¿entendés? Y en la general, ¿cómo la ves? En general bajó un poco el laburo.
en el sentido de que hay muchos lugares que han tenido que cerrar, sobre todo en las provincias de nuestro país, saliendo de Buenos Aires, se nota un poco más, ¿viste? El tema de que a la gente le está costando. Hay gente que ponele antes salía todos los fines de semana y hay gente que ahora sale dos por mes, ponele, ¿sí? Claro. Y hay bailes que abrían viernes, sábado y domingo y ahora abren los sábados nomás. Se gradúa. Sos pionero, claro, en esto de preguntar dónde están los hinchas de Racing. Antes siempre era quienes vamos ya desde Fantástico en su primer momento. Olvidate, boludo, olvidate, porque nunca nombraban a otro equipo. Nunca nombraban, nunca nombraban. ¿Y cómo va ahora? ¿Cómo va ahora el grito de los hinchas de Racing? Se escucha. Se escucha. Igual, viste, siempre hay mayoría de nosotros en los boliches, pero bueno. Pero como pasa a nivel país, ¿no? Si a nivel país es mayoría de Boca arriba, tiene lógica en los boliches llamar de Boca y de arriba, pero está bueno que Racing esté presente. Siempre. Y encima se ponen bien adelante para que los vean, ¿viste? Que se van remeran todos. Lo lindo es que en todos lados, ya sea por intermedio de alguna filial o por gente común, me acercan siempre camisetas de Racing, siempre. Pepo, ¿qué siempre, emocionó más allá en la cancha? El cantar, no sé, delante de los campeones, el estar en el cilindro en sí, te hubiese significado la misma emoción hacerlo con Racing campeón. Momento top de emoción. Exactamente. ¿Qué momento top te quedas? Me quedo con el cantando y cuando nombra a para los hinchas de Racing que están en el cielo, porque en eso me incluso a mi viejo, incluso a un montón de amigos que tengo que ya no están, que son de Racing. Esa conexión tuve, viste, me conecté con toda la gente que conozco que ya no está y era como que estuvieran ahí y para mí fue muy emocionante, ¿entendés? Lo hablaba con Gonza García, el hijo de Gordo Dardo, que soy muy amigo y también, ¿entendés? Nombrarlo a él porque qué sé yo, me acordé de un montón de gente, boludo, un montón de gente, fue emocionante en el momento que estaba cantando y que hago eso porque me sentía acompañado por todos ellos y por toda la gente que estaba en el cilindro, boludo, impresionante, los jugadores, los exjugadores, muy Racing era, ¿entendés? Era muy... en general fue todo el momento muy lindo, pero en una parte esa de que me acuerdo de... y nombro a la gente que está en el cielo de Racing, esa fue la parte que más miro, sigo mirando todavía en los videos. Pepo, ¿lo atendiste a Agüero? La verdad es difícil atender a Agüero por su trayectoria y demás, pero me parece que lo sacaste de la cancha. ¿Te trae un costo eso? No sé, ¿te escriben, te molestan algo o no? ¿O la gente lo toma como algo gracioso y pasa? Ay, sí, olvidate que ese día de los vecinos me mandaron 17.000 mensajes. Pero, no, queda ahí, ¿entendés? Queda como que está todo peor igual con el pool, ¿entendés? Pero era el momento que estaba corto y que me sentí... Sí, sí, aparte y te pincharon en el momento. Igual encima ahora están queriendo a Licha para la selección, más allá que dijo que no. Así que no solo te tiene de problema vos, sino que también lo tiene Licha. Y Licha, yo creo que se merecería la oportunidad ahora. Sí, pasando un momento... Che, ¿quiénes son los más fanáticos del Pepo en el plantel? Los más peposos. Y todos me demuestran cariño. No sé quién escuchará más, quién escuchará menos, pero todos los pibes del plantel, la verdad que... sin palabras, ya me venían a pedir fotos a mí. El chileno Díaz me pidió como 3 fotos, boludo, video, ¿no? Yo digo, no puede ser. Mena me estaba esperando en el estacionamiento, boludo. No. Entonces, Churri, Paul Fernández, el flaco Donati, que hablo siempre, Sigali, el mismo Río, el Nati Jaracho, que hablo siempre también, todo, la verdad que todo, viste, le manda, le pone onda, boludo, así que, el Churri es el que más pinta de peposo tiene, viste, el Churri. hubo recambio de plantel, recuerdo cuando estábamos en Racing 22 en otra radio y te atendieron 5 jugadores para...
para, bueno, que salieron live, hicimos un poco de música, nos divertimos bastante. Digamos que hubo recambio en el plantel, pero el cariño parece intacto. Sí, hasta el mismo muchacho, también tuvimos una charla, nos cagamos de risa, recopado, entonces me dijo que había visto un par de videos míos, que se cagaba de risa con un par de cosas que contaba Pablito en el video, ¿viste? Y eso a mí me pone re bien, imagínate que yo no tengo palabras para agradecer eso, y la onda es que los pibes que ya no están en Racing, todavía seguimos teniendo una re amistad, y con estos pibes que están ahora, también tenemos una re buena relación, así son re copados, y el otro día Gustavo Bou, cuando yo subo el video y cuando Racing pone que yo voy a estar en la fiesta, fue uno de los primeros que me escribió, ¿entendés? Y esas cosas las revaloro yo, boludo, porque más allá de la distancia y de la camiseta que estoy vistiendo el chabón ahora, yo pude formar una amistad con él, con el Pulpo González, mucha gente, ¿no? Brian Mancilla el otro día estaba como loco. No, la verdad que es, para mí es eso, yo lo valoro mucho eso, lo valoro a todo por igual. Pepo, si fueras un jugador de ese plantel, ¿quién serías? El Churro y Cristaldo. O Pichu, el Churro y Cristaldo, no, o Pichu. Uno de los dos. Escúchame, y a ver, top 3 de jugadores que para vos descollaron en este torneo. Es difícil, sabemos que, bueno, que obviamente, inclusive hasta pasaron por diferentes etapas del torneo donde se fueron destacando. Pero 3, nombrame 3 y que verá, la verdad que para mí este torneo se lo debemos en mayor parte a... No me quiero olvidar tampoco, saber quién, de Javi García, boludo, que es un amigo mío de hace mucho tiempo, y cuando tuvo que estar al frente del arco por la lesión de Gaby, lo hizo muy bien, y ante la desconfianza de muchos hinchas de Racing, yo creo que estuvo a la altura y es uno de los pibes más importantes del plantel, te diría, boludo. Así que le mando un abrazo a Javi. Y los pilares que me preguntaron para mí fueron, estaba en derecho a Aria, Chelo Díaz, Licha López. Ahí está, qué carrera de Licha. Sí, la verdad que también coincidimos, Guille. ¿Vos coincidís con el Pepo? Sí, yo lo saco quizás a Lisandro, porque para mí está fuera de discusión del top 3. O sea, es como que no es una obviedad. Está bien, está bien. Y lo agrego a Arias y Gali. Y Marcelo Díaz, ahí cerquita Saracho. Escuché, ¿estabas ahí cuando Sigali estaba como loco? ¿Agarró el micrófono para putear? ¿Qué le pasó? Estaba totalmente fuera de control de Sigali el otro día. Vos imaginate que los chabones también estaban festejando a la par nuestra. Estaban en su salsa y yo creo que todos estaban así muy eufóricos y contentos y felices por lo que habían logrado, ¿no? Sí, también para ellos es muy importante, ¿no? Estaban imaginate todos que... destacados. Pasa que si comparás el 2014 y la inclusiva celebración el otro día del Obelisco, si ahí estaba con un nivel de excitación total. El otro día en Tigre también fue el que más festejó dentro de la cancha, terminó el partido y empezó a regular todo. Sí, se me hacía que como que lo imaginé hincha de Racing de toda la vida, ¿entendés? Me demostraba eso el chabón en ese momento. Pepo, y a ver, si hay que vender dos jugadores, hay que vender sí o sí, y sacar dinero para sostener este Racing, que ya tenemos la mente puesta en Libertadores 2020, más allá que en el medio, ojalá ganemos todo lo que disputemos. Dos jugadores a vender, ¿quiénes son? Tenemos que sacar plata, ¿ah? Y yo creo que el Mati es uno. Mati Saracho es uno que en cualquier momento se nos va, y después no sé qué otro jugador podría llegar a desprenderse de Racing, ¿entendés? Pero yo creo que como vidriera el que está ahí en Punga es Saracho. Va a ser difícil cuando se nos vaya, ¿eh? Ojalá que vuelva pronto. Sarabia también puede ser una persona que la quieran vender o que tenga oferta. Te digo por lo que
demostraron este campeonato y la vidriera que tuvieron, ¿entendés? Selección y todo eso, yo creo que influye mucho. Pepo, a ver, tenías una relación con Centurión bastante cercana, obviamente te tienen como ídolo musical y ellos saben capaz que de tu vida personal, obviamente no estamos para dar consejos más allá de lo que haya vivido cada uno, pero te llamó Centu, te trató de acercarse, trata de pedir algún consejo a vos, digo porque yo lo vi en la presentación de tu película y se nota cuando la gente te tiene cierta admiración. Hablé con él y trato de que quede lo que hablé con él, lo hablo con él, ¿viste? No, está bien, pero por lo menos busca alguna referencia. Hablé con él. Creo que lamentablemente se desnuda mucho en cada declaración. Él, me parece que debería él mismo tratar de no seguir, digamos, avivando el fuego. Pero bueno, nada. La verdad que no es necesario saber qué dicen, pero por lo menos sí saber esto, ¿no? Que está buscando alguna referencia porque la necesita. Sí, le mandé el mensaje y hablamos después, pero sí, la verdad que en realidad lo que yo pienso que es una... Me gustaría volver el tiempo atrás al partido anterior, hasta antes de que empiece el partido de River, ¿entendés? Pero bueno, las cosas ya están y hay que tratar de buscar lo mejor, nada más. Vos, Pepo, ¿qué opinión personal tenés con el tema? ¿Qué me pensás? Da reservo. Que lo que haga Cobedo está bien, que quizás se debería dar una oportunidad más, se perdieron tantas que una más podría pasar, o que realmente lo mejor para Centurión y para Racing que sean caminos separados. Que sea lo mejor para los dos, para Racing y para Centurión. Hay personas que se tienen que encargar de hacerlo, así que ojalá que sea lo mejor para Racing y para Centurión. Pepino, bueno, gracias inmensas de nuevo por estos minutos, por acordarte del chino ahí en es un momento que voy a guardar siempre en mi vida. Y a ver, mirá, casi me olvido, se te dio que, imagino que después del otro día, el tema que querés que salga, que fue con el que arrancamos la nota, ya está entre la gente. Ojalá que se meta, ojalá. Tenés que hacer papelito, boludo. Sí. Espera, te reís. El laburo tuyo, chino. Te reís, pero hice y me la pasé mandando para que la gente sepa la letra antes de... Doy fe, inundó los grupos de WhatsApp. A ver, esa canción, bueno, y la de muchachos lo que pasa es que ya es conocida. Sí. ¿Qué otras metiste para Racing? No caigo más, Amor de papel. Bueno, yo quería ser feliz. Y ahora vamos a ver si metemos una con otra, estoy preparando otra. ¿Estamos preparando otra más? Sí. Bueno, esperemos que sea entonces primicia de Racing 22 como siempre. Dale, vamos. Dale, Pipito. Bueno, abrazo para todos ahí, loco. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Chao, guacho. Abrazo para todos, saludo a toda la gente de la radio. Dale, gracias. Chao. Bueno, el Pepo. ¿No? Hay mucho más para agregar, ¿no? No, la verdad que es un ícono hoy de Racing, como lo habrá sido Franchella en los 90, que hoy lo sigue representando, más allá de lo que uno crea, si está bien o no que vaya a los palcos, etcétera, que eso ya es discusión personal cada uno. Hoy el Pepo es un ícono y está ahí, y bien merecido lo tiene el haber tocado en el cilindro. Si me permitís, chino, hoy es el primer programa que sí, puedo venir, sí, después de la coronación de Racing, porque por una cuestión de facultad, de laburo, se me complica estar viniendo, vengo los martes, el martes pasado fue feriado. Tenés razón. Por el 2 de abril. Decir simplemente que obviamente estoy feliz como todos nosotros, o sea, estamos todos en un momento quizás de excitación total. Yo estoy en la calle todo el tiempo cantando. Un día me preguntaron qué es lo que quería, o sea, estoy cantando todo el tiempo cosas de Racing, pienso, y no me aburro de ver las celebraciones. Ayer, por ejemplo, pude volver a ver lo que fue la coronación dentro del campo, porque yo justo estaba ingresando al campo de juego y me perdí cuando fueron llamando a los jugadores, y de hecho me ha perdido la silbatina Centurión, que de hecho, sea de paso, creo que muestra quizás el pensamiento de la gente. Algo que se ganó solo el propio Centurión, que lo terminó de avivar con las declaraciones de la semana pasada, que cuando estaba todo calmo volvió a salir a la luz sin necesidad alguna, y eso termina mostrando el descontento de la gente. Primero decir que Racing tiene que
ir buscando en el corto y mediano plazo un sucesor de Lisandro López, que no hay que perder esta escudería de jugadores con sentido de pertenencia de acá a un futuro, porque tanto Lautaro Martínez como Saracho van a tener una carrera próspera y larga afuera, así que hay que un Maxi Morales, un Sergio Romero, lo que sea, hay que empezar a planificarlo, porque estas cosas se planifican, y Racing tiene que encontrarlo dentro de poco, porque es un camino que no hay que dejar, porque costó mucho que Racing tenga un sentido de pertenencia, costó mucho que los jugadores vuelan por amor a Racing. Quizás en el corto plazo el Piojo López fue, conjunto de la Chanche Esteves, cuando volvió de Europa en 2001 y cuando volvió en 2007, los más cercanos a Milito. Pero el resto no volvía, se iban a otros clubes. Entonces esto no hay que perderlo, porque hoy que se va siente la obligación de volver a Racing y también le da placer, porque Racing juega todos los años copas, todos los años tiene que proponerse pelear algo. Entonces, desde mi punto de vista, y vos, Chino, esto ya lo habías dicho también, que lo del otro día sea un puntapié inicial. Yo creo que a diferencia del 2001 y del 2014, este campeonato de Racing fue buscado. Fue buscado con el armado de la Secretaría Técnica, más allá que nos guste más, nos guste menos, se critica o no el laburo de Milito, que para mí es positivo en este año de gestión, porque se volvió a jerarquizar un plantel que estaba devaluado a fines del 2017. Se planificó en la búsqueda de un entrenador que Racing ya había querido en otras oportunidades, y se le cumplieron esos caprichos para poder traer un plantel, caprichos que valían la pena porque eran buenos jugadores, Sigali, Donati, Nery Cardoso, más acá Marcelo Díaz, el sí, que no sabíamos, pero se ganó el respeto. El mismo Zitanich, porque Zitanich termina siendo una exigencia del entrenador, y a su vez se compró un plantel a la altura de Racing y que según Blanco se iba a mantener. Espero y realmente deseo, y cierro con esto, de que sea un puntapié inicial, que los festejos ya por el campeonato queden de lado, que a partir de ahora Racing busque y que la Copa de la Liga sea un torneo a buscar, a ganarlo de nuevo, que no sea la resaca del campeonato como le pasó a River en el Mundial de Clubes. Bueno, eso Racing no se puede dar el lujo. Ojalá que a partir de ahora sea un Racing competitivo. Los dejamos con doble 5 y hasta mañana con más Racing 22. ¿Tenés WhatsApp? Nosotros también. 15 40 46 53 62. Dale, dale. Llama Cítrica Radio. Se viene la tanda. La tanda. Ahora comienza el espacio publicitario. Llegó la sala 4D a Village Cines, Avellaneda. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, todo para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. 4D Immotion. Viví esta gran experiencia en Village Cines, Avellaneda. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Protección Top SRL, empresa de seguridad privada. Instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protección Top, líder en seguridad privada. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La temporada del Teatro Roma está repleta de espectáculos de alta calidad y al alcance de nuestros vecinos. Este año pasarán por nuestra ciudad las más importantes